La cuarta maratón Imagínate un Mundo en Paz, convocada por la sección peruana de Amnistía Internacional, convocó ayer a más de 4.000 personas entre militares y familiares de las víctimas de la violencia. Ellos, en un acto simbólico, lanzaron globos con los nombres de las víctimas de La Cantuta, Barrios Altos, Lucanamarca y Tarata, entre otros casos emblemáticos. Desde Ayacucho participó la Red de Integración de la Paz y por la Vida, con una delegación de 6 personas que también corrieron los 9.8 kilómetros en competencia. Esta maratón, convertida ya en un evento tradicional por estas fechas en Lima, permite a Amnistía difundir con éxito su mensaje a favor de la paz y la vida. El atleta Wilder Romero conquistó el primer lugar.